La cara del niño de 1 año y 4 meses, David Enrique Anchondo y Gareda, nacido en el pueblo mágico de Tecate, fue plasmada en el mural sobre la franja fronteriza entre México y Estados Unidos por el artista francés J.R. y ya conmueve al mundo. Para nosotros es un honor el haber contado con esta intervención del artista francés J.R. Es un honor para el municipio de Tecate el poder tener esta obra en el cual él comparte un mensaje. La cara del niño desde el territorio norteamericano da la impresión que se asoma hacia Estados Unidos. En el territorio mexicano se tiene una apreciación diferente. La obra denominada Quiquito, por el nombre del niño, fue realizada en Tecate, donde la mamá de Enrique, Alicia Ariana Igareda, comentó que es agradable que muchas personas se identifiquen con la imagen de su hijo y que la interpreten de muchas formas. Una de las cosas que más puedo decir que siento es admiración por el trabajo que hizo Diego. O sea, J.R. me gustó mucho lo que hizo, J.R. como le dicen a él, o sea, me gustó mucho. Ya conocía sus obras, pero por Facebook en mi mente pasó que lo iba a conocer. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.